Let me tell you why. Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Gente, hoy os traigo una build, una guía totalmente diferente a la que subimos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior subimos una build ofensiva, es decir, de ataque. Pues hoy os traigo a Sylveon Tanque, ¿vale? Otra build muy diferente, que nos vamos a centrar sobre todo en objetos defensivos, en intentar morir lo menos posible, ¿vale? El tema de habilidades no lo voy a explicar porque ya lo explicamos en el vídeo anterior. Si queréis ver lo que hace Sylveon, sus habilidades pasivas y activas, pues podéis comprobar y chequear el vídeo anterior a este. Y bueno, vamos directamente con los objetos. Vamos a llevarlo con objetos defensivos, sobre todo buscando defensa especial, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Cinta Focus nos va a dar un poco de todo. Defensa especial, defensa, y además cuando nos quede poca vida, pues va a restablecer un poco de la vida que hayamos perdido por segundo. Luego tenemos Barrera Auxiliar, que ya sabéis que nos da muchísima vida, y que al utilizar la habilidad definitiva nos pone, tanto a nosotros como al aliado cercano con menos vida, un escudo equivalente al 40% de nuestra vida máxima. Y luego tenemos Chaleco de Asalto, que es una pena que no lo tenga al 20, ¿vale? Ya que tengo todos los objetos al 20, menos 2, creo, y este es uno de ellos. ¿Qué hace Chaleco de Asalto? Pues bueno, nos va a dar defensa especial, nos va a dar vida, que por cierto, la defensa especial que estáis viendo, lo que va a hacer es que nos inflijan menos daño con las habilidades, ¿vale? Vamos a tolerar más el daño de habilidades de los Pokémon rivales. Y bueno, al no estar en combate, otorga un escudo contra los ataques especiales equivalentes al 12% de la vida máxima. Es decir, que siempre vamos a tener un escudo cuando volvamos de base a línea, ¿vale? Cuando llevemos cierto tiempo sin estar en combate, nos vamos a poner un escudo, ¿vale? Que nos va a proteger un poco de esos ataques especiales. Y esto va a combinar muy bien con dos cosas, ¿vale? Con su pasiva piel férica, que el ataque especial y la defensa aumentan cuando recibimos o infligimos daño. Y también lo vamos a jugar, a diferencia del vídeo anterior, con Paz Mental, ¿vale? Que nos va a aumentar el ataque especial, la defensa especial y la velocidad de desplazamiento. Como veis, vamos a tener defensa especial por un tubo. Y tras mejorar, esta habilidad anula completamente el daño recibido de un movimiento rival y erige un escudo. Es decir, que una de las habilidades enemigas no nos va a hacer daño. Y además nos vamos a poner un escudo. Y una vez dicho todo esto, veamos una partida con Sylveon Tanque. Vale, pues empecemos esta partida con la build tanque de Sylveon. Se va a jugar totalmente diferente, ¿vale? A la otra. Ya que como habéis visto, nos centramos en objetos defensivos, ¿vale? La idea es no morir. No morir y tanquear. Además, en mi equipo no hay tanque. Así que vamos a ejercer nosotros de tanque. Vale, ya somos nivel 3, perfecto. Recordad que en el vídeo anterior os hice una build de este personaje, pero con la build de ataque, ¿vale? Vale, nos llevamos aquí la primera kill. Y vamos a ver si nos llevamos la doble, ¿no? Metemos puntitos. A ver si nos podemos ir. No creo, ¿no? O sí, sí. Mirad, gracias al objeto ese, gracias a Cinta Fuerte, hemos recuperado un poco de vida ahí. ¿Pero será suficiente? Vale, sí. ¡Ah! No me ha dado tiempo ir a por las piñas. No me ha dado tiempo, pero nos hemos llevado dos asistencias. Ya os digo, lo malo de esta build es que no vamos a tener tanto daño. Mirad el escudo que nos pone, ¿vale? El objeto, el chaleco, cuando no estamos en combate. Nos va a regenerar este pequeño escudo, ¿vale? Que va a venir muy bien. A nivel 4 evolucionamos y subimos llama embrujada, ¿vale? Vamos a ver. Nos llevamos aquí al Talonflame. Y vamos a ver si metemos puntitos, aunque sea 2. Todo suma. Vale, volvemos a matar. Metemos 2 puntos y robamos jungla. Lo que sí que va a cambiar es cuando elijamos la siguiente habilidad. Vale, ya no vamos a escoger beso drenaje. Vamos a escoger la otra. Vamos, llamas, ¿por qué no pegáis? A veces se buguea, ¿eh? A veces la llama embrujada se buguea, no sé por qué. Ahora mismo vamos bastante por delante, ¿eh? A pesar de ser tanque, llevamos una kill y 3 asistencias. Estamos súper bien. Esto es lo que os decía. Ahora aquí en la build de tanque vamos a escoger paz mental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos va a dar aún más defensa especial. Vais a ver ahora en una pelea, a ver si podemos conseguir iniciar
una fight. Vais a ver que vamos a durar muchísimo, ¿eh? Nos quedamos solos, así que vamos a quedarnos por aquí, ¿no? Aunque arriba están en problemas. Vale, ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, porque al tirarnos con llamas embrujadas, tenemos que ponernos paz mental, ¿vale? Para que nos dé velocidad de movimiento y para que además las llamas peguen más. O sea, es una build bastante divertida. Seguimos con el escudo. Y ojo, porque están empezando esto. Y no sé yo si es lo más adecuado, ¿eh? Matamos al jungla. Y ahora sí, vamos a por esto. Vale, ha venido su Sylveon. Como veis, no me quitan nada de vida. No me quitan nada de vida. Es un tanque increíble, ¿eh? Hacemos la ulti los dos. Mirad eso, mirad eso. Es que no nos quitan vida. De hecho, todo lo contrario. Nos estamos curando. Y daño tenemos, ¿eh? Daño tenemos porque estamos bajando bastante bien a los enemigos. Vale, perfecto. Matamos por aquí también. Y a ver si podemos meter puntos. Sí, metemos puntitos. Nos ponemos el escudo. Y a pegarnos un poquito. Vale, toca huir, toca huir. Vamos a flashear. Y al poneros esto, el paz mental, también os va a dar velocidad de movimiento, ¿vale? Con lo que vais a tener doble escape. El salto más la velocidad de movimiento de paz mental. Vale, matamos aquí a Zera ahora. Y vamos ahora por el pajarraco, ¿no? Vamos a por el pajarraco. Nos llevamos una doble. A pesar de ser tanque, a pesar de ir con build de tanque, estamos haciendo muchísimo daño, ¿eh? Estamos haciendo muchísimo daño. De hecho, vamos 4-6. Y estamos jugando sin tanque. Yo soy el tanque de esta partida, gente. No os digo más. Vale, toca reunirse. Vais a ver que no vamos a morir. O sea, y cuando mejoremos paz mental, con la mejora que tiene esa habilidad, es increíble, ¿vale? Es increíble. Sí que es verdad que al principio, en esta build, vais a tener que jugar muy defensivos, ¿vale? Pero luego, ya vais a poder permitiros haceros un poco de daño, ¿vale? Hacer bastante daño. Vale, entramos por aquí. Entramos con la ulti. Podríamos entrar con la ulti, ¿eh? Sí, vamos a entrar con la ulti. ¡Oh! No me he dado tiempo a entrar con la ulti, tío. Quería entrar con llamas y ulti y no me han dejado. Aquí lo he hecho yo mal. Debería haber entrado directamente con la ulti. Vale, están haciéndose esto ya, ¿eh? Están haciéndose el Dreadnought ya. Creo que no llegamos a este. El primero nos lo hemos llevado, pero el segundo no lo sé, ¿eh? ¡Ojo! O igual sí, ¿eh? Nah, nah, no hemos llegado. Se lo ha hecho Sylveon. Pero vamos arriba. Vamos arriba a ver qué pasa. Mientras vamos farmeando un poco. Ahora mismo vamos ganando, pero por muy poco, ¿eh? No hay que confiarse. Vale, matamos a hacer ahora. Nos ponemos el escudo y vamos a por ellos. Ya os digo, el escudo parece que no, pero os va a ayudar, ¿eh? Entre el escudo que tenéis con el objeto, ¿no? Con el chaleco, la cinta focus y barrera auxiliar, tenemos defensa y escudos por un tubo. Vale, vamos bastante bien. A pesar de ir tanques, somos el que más ha matado de momento. Vamos a ver si subimos de nivel, que necesitamos mejorar las habilidades, ya que paz mental ahora va a bloquear las habilidades, ¿vale? Va a bloquear bastante daño de habilidades. Vale, nos ponemos... ¡Oh! No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. F.
Su Silver está jugando muy bien también, ¿eh? Ahora, a esta altura ya hay que empezar a ir recargando la ulti para el Zapdos. Tenemos que recargar la ulti para el Zapdos. Lo han hecho muy bien, ¿eh? El Silver enemigo está jugando bastante bien. No les da tiempo, no les da tiempo a hacer el Dreadnought, eso es bueno. Vamos a bajar abajo. Tenemos que bajar abajo porque Syndra no va a poder defender solo. ¡Guau! Bueno, ya tenemos la ulti. Tenemos la ulti. Se ha hecho una cuadra, ¿eh? Se ha hecho una cuadra el Talonflame. A mí personalmente me gusta más la build ofensiva, la build de ataque. Pero bueno, para gustos colores. Están empezando ya el Zapdos. Tenemos que ir. Tenemos que ir a intentar robarlo, ¿eh? Así que vamos corriendo. Ni me lo voy a pensar. Vale, nos llevamos el Zapdos. Buenísima, buenísima. Lo han robado. Y vamos a ver si metemos. Tenemos la ulti, tenemos el salto, paz mental. Deberíamos poder meter sin problema. De hecho, quiero ver si me dejan meter, ¿vale? Para que veáis cómo entramos y salimos como Pedro por su casa. Metemos 100 puntos. Hacemos una ulti aquí. ¡Uy! Bueno, ya estaba muerto ese pajarraco. Ya estaba muerto. Y nada, gente, GG, ¿vale? Con esta build de Sylveon tanque vais a aguantar muchísimo, eso sí, vais a notar que tiene un poquito menos de daño, pero ya habéis visto que también asusta, ¿eh? También da un poco de miedo esta build y también vais a pegar bastantes tortas. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, machacar el botón de like como si no hubiese un mañana. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué os parece la build de Sylveon tanque, si os gusta más esta o la de ataque, la que subimos en el vídeo anterior. Y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos a todos mis vídeos, noticias y guías de Pokémon Unite. ¡Hasta pronto!